Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Entre los comentarios se encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a la plataforma alternativa de Grano del Sistema 706, dedicado a los caminantes del Mar Muerto. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odyssey. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en Link Videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir los videos más breves. Bueno, estamos entrando, y yo no tengo ninguna duda, en la etapa más trágica de la Argentina desde que comenzó su vida independiente, allá por 1806-1807. Para entender a Milei, debemos conocer qué es lo que impulsa. El anarcocapitalismo es una filosofía política que promueve la anarquía, entendida como sociedad organizada sin Estado, y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el mercado libre. En una sociedad anarcocapitalista, la policía, los tribunales y todos los otros servicios de seguridad se prestarían por parte de competidores de financiación privada en lugar de a través de impuestos. Y el dinero sería proporcionado privada y competitivamente en un mercado abierto. Por lo tanto, las actividades personales y económicas en el anarcocapitalismo serían reguladas por la ley de gestión privada, en lugar de a través de la ley de gestión política. Los anarcocapitalistas consideran que el derecho de propiedad es el único que puede viabilizar materialmente el derecho individual y que la existencia del Estado es contradictoria con la existencia de ambos derechos. A partir de estas premisas, los anarcocapitalistas derivan como consecuencia lógica el rechazo del Estado como institución que ejerce el monopolio del poder legitimado y la adopción de la libre empresa, donde agencias privadas ofrecerían un mercado de servicios, ley y seguridad incluidos para los individuos. Todo lo que representa el Estado organizado está en contra de esta filosofía, a saber, Parlamento, justicia, provincia, constitución, gobierno. Todo debe estar regido por la competencia de entidades privadas que deben establecer una moneda de intercambio, por eso se incide tanto en la dolarización. Cualquier sistema de gobierno actual, sea republicano, marxista o monárquico, está en contra de su ideología, porque su base de sustentación es un Estado organizado. ¿Cómo se pasa de un gobierno con Estado a un anárquico? Solo con caos. Y acá debemos tener presente algo muy importante. Y escuchen con atención. Lo que destruyó la República Española en los años 30 fue la que derivó en la Guerra Civil fue el anarquismo. A eso apunta Milei generando el caos. Esto no es casual, sino algo premeditado. Por eso su lenguaje agresivo redoblando la apuesta. Téngalo en claro, ¿eh? El anarquismo pudrió la República que terminó en la Guerra Civil Española, 1 millón de muertos, ¿eh? En el 36, no en el siglo XXI. La pregunta es, ¿por qué el régimen promovió un personaje así? Simplemente porque considera que el proyecto de Argentina llegó a su fin. No es ninguna casualidad la visita de Cameron o el portaaviones norteamericano a nuestras costas. Se están preparando para ocupar el territorio cuando el caos sea generalizado. Yo lo planteé con el operativo Tormenta Blanca en 2014, donde mencioné cómo sería la invasión a la Argentina y me insultaron con todos los colores. Ahora se confirma el plan diseñado con anticipación. 2014 el planteé en TLV1. De todo me dijeron. La descomposición del país comienza a manifestarse.
La Asociación de Provincias Patagónicas amenazando con cortar el suministro de energía. La reflotación del Pacto de San José de Flores para liquidar la cosecha por afuera. Tengamos en cuenta que la exportación la manejan seis consorcios extranjeros, uno de ellos de Erstein. La emisión de cuasimonedas, y esto recién empieza. Esta es la situación real de nuestro país. Todo lo que acontece está subordinado a este plan. Las cartas están echadas. Preguntarán si tenemos salida. Siempre hay esperanza hasta 5 minutos antes de la muerte. Y acá hago la última apelación a quienes amamos nuestro país y tenemos las cosas bien claras. Lo dije varias veces, somos pocos, quizá el 5%. Ellos son menos. Eso sí, tienen los recursos. Nosotros debemos usar la inteligencia. Y lo primero es comenzar a juntarse bajándose del caballo. Vienen por todo, pero primero por nosotros. El enemigo está a la vista y su plan develado, cada uno a su lugar de combate. Es muy difícil tratar de clarificar las cosas. Hace rato que me percaté que estamos viviendo en nuestro país una realidad planificada, por lo menos hace 80 años. O si queremos ser un poco más precisos, 69 años. El peronismo de los 50 estaba agotado y por varios motivos. Esto lo expliqué hace tiempo. La muerte de Evita es el principal. Era el lazo de unión con la gente. Perón era militar, se alzó contra Yrigoyen. No se plegó al golpe del 30 por la misma razón del resto de sus camaradas. Nadie sabía cuál sería la reacción de echar a alguien que 2 años antes fue reelecto presidente con el 61% de los votos, y en la legislativa de marzo de 1930 obtuvo tantos votos como todos los demás juntos. Por eso Uriburu marchó solo con los cadetes. El primer contacto de Perón con una multitud fue el 17 de octubre del 45. Evita, hija natural, tenía una conexión personal con la gente que estaba fuera del sistema, y la rebeldía para con los que estaban de arriba. La Fundación Eva Perón transmitía sus sentimientos, compartidos o no, eran auténticos. Por eso prendió en la población marginada y desposeída. Su muerte prematura le quitó esa base de apoyo. Por otro lado, ella fue quien le mantenía a raya a los enemigos internos, en especial los masones, hasta último momento, con las últimas palabras, y se equivocó de emisario. Con las últimas palabras, antes de morir, le dijo a Cafiero: cuídenlo al general. Justo a Cafiero se lo fue a decir. El primer plan quinquenal de obras públicas, la cancelación de la deuda externa, la compra de los ferrocarriles, entre otras cosas, lo dejó con pocos recursos. Si vamos a hablar de la corrupción, veríamos de la más grande, que fue el pacto Roca-Russiman y 2 elecciones fraudulentas. Así que ese tema, dejémoslo por un costado. Una gran sequía en una economía agrícola causó un gran daño. Había regresado la inflación y, por otro lado, el personalismo trajo nuevos enemigos. Comenzó una caza de brujas a la oposición, metiendo a la cárcel a sus líderes, cerrando sus diarios. Empezó a parecerse un gobierno totalitario. La vida privada de Perón comenzó a estar en boca de todos. La iglesia se da vuelta con el tema del divorcio y la prensa del sistema hizo el resto. En 1955 el peronismo estaba en decadencia. El radicalismo tenía buenos cuadros. Iba a ser muy difícil la reelección en 1958. La Revolución Libertadora lo revivió. En un programa de historia comenté la extraña situación de cómo se fue del país. No tuvo relación con quienes bombardearon la Plaza de Mayo, colocaron bombas en el SUTE, fusilaron militares y civiles en 1956. Esos malparidos que hicieron todo eso no detuvieron a Perón. El motivo se los pregunté, nunca se lo preguntó nadie. La realidad es que, como lo dejaron ir, en 2024 sigue el mismo problema. A mí no me queda duda de la planificación a distancia. Lo pregunté varias veces y voy a hacerlo nuevamente. Tomen todos los presidentes desde 1983 a la fecha y analicen si alguien
pudo haber hecho el trabajo del otro. Y van a ver que no. Cada cual calzaba justo para lo que hizo. Una demostración mayor que esa de la cosa planificada no encuentro. Dentro de ese esquema, todos, absolutamente todos, fueron colocados allí por el régimen y cualquiera de las dos opciones que le ofrecen a la población van al mismo lugar por diferentes caminos. La mejor muestra de ello fueron las elecciones de 1989. El candidato radical Angelos promovía el lápiz rojo, precursor de la motosierra. Sin embargo, cuando ganó el peronismo con Menem, utilizó el lápiz rojo como nadie. Hoy nos encontramos ante el punto más alto de la grieta. El país está dividido en dos sectores, prácticamente iguales. Milei no le cierra a muchos, pero el hecho de no mimetizarse con el peronismo-kirchnerismo los obliga a defender lo indefendible. Pero nada se construye si contamos la mitad de las cosas. Lo que se logra es meter más confusión en las últimas generaciones que son las víctimas de la mentira y el ocultamiento. Dije que la sociedad está dividida en dos. El peronismo tiene su base de apoyo en los sectores bajos y medios bajos. Por lo tanto, los sindicatos fueron siempre su plataforma de sustento. Ahora se machacan con que los dirigentes gremiales llevan décadas en sus cargos y se han aburguesado, lo que es cierto. Es más, se han convertido en empresarios. Y el mayor reclamo es que los gobiernos kirchneristas a ellos no le hicieron paros y tampoco se manifestaron contra la corrupción, lo que también es cierto. Pero acá debemos aclarar que la corrupción en nuestro país no dejó sector o grupo sin tocar. ¿Cómo se van a manifestar los corruptos contra la corrupción? Pero ahora vamos al otro sector de la sociedad, los que coquetean con el liberalismo. Su base de apoyo son los empresarios y los banqueros, y las asociaciones que los agrupan. La pregunta cae sola. Del mismo modo que los gordos de la CGT avalaron todas las trapisondas del kirchnerismo, ¿qué empresario o banquero cuestionó el saqueo macrista o las privatizaciones de Menem a precio vil? Nombran a los gremialistas como millonarios a cuenta del Estado, pero no dicen nada de los empresarios prebendarios de la teta del Estado. Se lo digo más claro. Lo que se ha robado, por ejemplo, Moyano. En 40 años lo ha robado Techín en el mismo tiempo. Un solo botón demuestra. Cuando se privatiza gas del Estado, por el voto de dos diputados truchos que ningún empresario denunció, al hacerse cargo de la empresa se encontraron con caños para proveer gas a la mitad de la Argentina. ¿Quién cree que lo suministró y a qué precio? Otra cosa, se habla de que Milei viene a terminar con la decadencia argentina de los últimos 70 años. Pues bien, de esos 70 años, los liberales gobernaron 36. ¿Qué tal? Ahora van a decir que no eran liberales. Con la misma lógica, le digo que los otros no eran peronistas. Estoy cansado de decir que entre uno y otro la diferencia es el color del guante. Y a nuestro país lo hicieron mierda con la deuda tomada por el gobierno militar del proceso con Martínez Díaz a la cabeza, la estatización de la deuda externa privada durante el gobierno del general Viñones con Domingo Cavallo, el golpe de mercado y la hiperinflación contra Alfonsín en 1989, la entrega del patrimonio nacional a precio vil en las privatizaciones con Menem, el megacanje y el corralito de la Rúa, el seguro de cambio de Duhalde de 2002, la bicicleta financiera de Macri con el préstamo del Fondo Monetario. Y ahora Caputo está haciendo lo mismo que hizo con Macri, tramitando otro crédito con el Fondo Monetario, se habla de 15.000 millones, que se lo van a fugar como hicieron antes. Por eso el fondo está avisando que aflojen un poco la presión, porque tiene miedo que explote, que se vaya de las manos, que lo agarre cualquiera esto y ellos no cobren. No es que se apiadaron de los jubilados y los pobres. Eso venden los periodistas del régimen. Del otro lado tenemos 16 años de kirchnerismo, donde se potenció como nunca la corrupción de la obra pública, una total falta de transparencia en todo, las negociaciones con Chávez, y en el último periodo, lo que sospechamos se hizo con la vacuna. En ambos lados, el empresario prebendario argentino. ¿Podemos seguir tirando mierda para un solo lado? Si vamos a seguir así, significa que el problema de fondo jamás será no solucionado,
sino ni siquiera abordado, tal cual lo planificó el régimen. La clave es que el 95% no entiende el mensaje antisistema. Cree que son cosas que pasan. Yo lo noto en carne propia y lo digo. La gente no entiende que hay que salir del sistema. En nuestro país increíble, la salida del sistema todavía creen que son los militares. Todo cierra. Modificaron la educación cambiando la idiosincrasia del ciudadano. Nadie piensa ni razona. Lo peor es que nadie cuestiona nada, no existe la rebeldía. Han llevado las cosas a un punto tal que se corrieron los límites entre lo bueno y lo malo. Todo está en discusión. Observe cómo fueron manejados, fueron manejando todo. ¿Quiénes son los que pueden predicar la bondad, las virtudes? ¿Quién van a manejar la ética? ¿La iglesia de Bergoglio? El régimen maneja el gatopardismo como ninguno. Cambios para que nada cambie. Y como manejan todo y digitan a los gobernantes, hacen que unos cometan mil errores, o no son errores, para que otros propongan un cambio, que en el fondo es un regreso al pasado. El verdadero cambio es sacar los pies del plato. Aquí lo venden que es terminar con los errores provocados por el mismo régimen. En nuestro país observen cómo rinden las cagadas del kirchnerismo, al punto tal que se acepte estar gobernado por un sádico delirante. Y el gran éxito del enemigo, y esto lo desarrollé hace unos meses, es haber atomizado las protestas y tratarlas de a una. Con la pandemia quedó demostrado que quienes, por una u otra razón, se manifestaron en contra, cuando el tema pasó, no cuestionaron otro punto. Eso confirma que cada uno solo reacciona con lo que le toca, por lo tanto, el régimen lo atiende de a uno. De esa forma, una manifestación de 100.000 personas que reclaman 10 cosas la atomizan en 10 de 10.000 perfectamente controlables. No nos damos cuenta que los 10 reclamos tienen el mismo origen. Otra forma de proceder es mezclar temas incompatibles para que un sector no se sume a la protesta de otro porque no comparten un hecho determinante. Hay cuestiones fuertes que dividen, por ejemplo, el aborto. No se comparte una lucha por el hambre, compañeros verdes, aunque los dos sectores se caigan de hambre. Esto el régimen lo maneja a la perfección. Siempre divide para gobernar. Es más viejo que la injusticia, pero sigue siendo redituable. Antony Blinken, visitante de Milei, calificó las palabras madre, padre, marido y esposa como problemáticas, e instó a los funcionarios del Departamento de Estado a evitarlas, escribe el New York Post. Blinken cree que la identidad de género de una persona puede coincidir o no con el sexo que se le asignó al nacer, y por lo tanto no se deben hacer suposiciones sobre el género de una persona basándose únicamente en su apariencia y nombre. Este es su mensaje malicioso, afirma la nota de servicio. También considera ofensivo que se llame señoras y señores. El secretario de Estados Unidos sugirió sustituir las siguientes palabras: todos, personas, todos ustedes, padres, hijos, cónyuge, pareja. El memorándum también recomienda evitar frases como hombres y mujeres valientes en el frente, que sugieren soldados valientes o unidades de despliegue rápido valientes. Grupos abortistas y pro-LGBT aplauden la confirmación de este nuevo secretario. ¿Alguno le puede preguntar a Milei si cuando se reunió con Blinken le comentó que él estaba contra la Agenda 2030? Si Milei estaba, lo dijo que estaba contra la Agenda 2030, ¿se lo comentó a Blinken? Otra visita ilustre que tuvimos sobre este territorio fue el primer ministro inglés, David Cameron. Desde 1994 que no veía un primer ministro a esa zona. Viajó a Malvinas y dijo que las islas serán británicas para siempre. Otra provocación de canciller del Reino Unido. Los gobernadores peronistas rechazaron la presencia del ministro inglés en el archipiélago. El fueguino Gustavo Melenia lo declaró persona no grata. De los otros ni una palabra. El gobierno nacional no se dio por enterado. Milei se pasa insultando a todo el mundo, menos a sus patrones. La que puso las cosas a su lugar fue la canciller Diana Mondino, en su cuenta de Twitter.
Valoramos el gesto del canciller del Reino Unido de incluir a la Argentina en su visita a la región. Estaremos felices de recibirlo en una próxima ocasión también en Buenos Aires. Ya no queda más duda cuál es el rumbo tomado por el gobierno y por parte de su población. El tuit de Bondino tuvo de algunas decenas de miles de likes. Se acabaron las sorpresas y las excusas, y esto no es patriotismo, como lo podrán ver algunos. Es toda una señal. Reitero, la visita de Cameron no es casual. Hace 34 años que no venía un primer ministro. Existe un plan elaborado entre Inglaterra y Estados Unidos para cuestionar la soberanía argentina del Atlántico Sur y, por consiguiente, la protección a la Antártida. Y nosotros seguimos boludeando. No hay nada más que ocultar. 70 días son más que suficientes para catalogar a alguien. El sadismo implica disfrutar de la humillación y el dolor de otra persona. Sin embargo, a menudo se dice que deshumanizar a las personas es lo que les nos permite ser crueles. Las víctimas potenciales son etiquetadas como perros, piojos o cucarachas, lo que supuestamente facilita que otros las lastimen. No sé si esta definición es de la Real Academia o de la realidad de enero de 2024 en la Argentina. 70 días de someter psicológica y físicamente a millones de ciudadanos, a condenarlos al hambre, literalmente, a no proveer comida en los merenderos. Le voy a dar un mensaje, presidente. Si alguien cometió un ilícito con la comida, ponga los huevos sobre la mesa y métalo preso, que nadie se lo va a cuestionar. Pero no mate de hambre a los chicos. Lo mismo son pacientes oncológicos. Hacerse el macho con niños y con enfermos es de cobarde. No se puede ser tan sádico y perverso. Le falta la lira de Nerón, observando el incendio de Roma. Y aparte de esto, todo sigue igual. Hemingway viajó un acto partidario a Corrientes con el avión oficial de la presidencia, con la plata del Estado, con la nuestra. Se fue a pasear un acto netamente partidario. Tiene todos los vicios de la casta, mientras sumerge en la miseria a los argentinos. En tanto que todo sigue igual, o el gatopardismo al palo, que Milei antes de las elecciones publicó un tuit con el siguiente texto. ¿Apareció el plan? ¿Ese es el plan económico de Larreta y Bullrich? ¿Licuar a los que ganan en pesos con una hiper y aumentar las tarifas para ajustar al sector privado? El mismo plan de hace 70 años. El mismo plan que viene fracasando. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vaya, vaya, vaya. Pero sí, casualmente, el mismo plan que ahora aplica él. La esquizofrenia avanza. Circuló por la red la siguiente foto. Esto blanquea la situación de Milei. Blanquea la que es un fracasado. Porque no es judío, sino que quiere convertirse. Y le voy a decir algo, señor presidente. Judío es el hijo de madre judía. El resto son conversos y nunca van a ser aceptados como plenos. Vaya sabiéndolo por las dudas si pierde el poder. ¿Por qué los fanáticos de Milei están más fanáticos que nunca? La respuesta está en la psicología. Sucede que el papá de Conan, que les prometió a sus votantes que el ajuste lo pagaba la famosa casta, cambió su discurso justo después de ganar las elecciones. ¿Y por qué ninguno de esos libertarios se indigna frente a semejante estafa? Porque nuestros queridos fanáticos del libre mercado y la polenta festejan aplaudiendo como poquitas mientras su líder les miente alevosamente en sus caras. En psicología, el fenómeno de la disonancia es cognitiva. Explica que las personas descartan aquellos hechos de la realidad y contradicen lo que ellos quieren creer. Pero hay algo más, y es emocional. En las sectas, el engaño y el maltrato del líder te hace más adicto al líder. Porque antes de asumir la vergüenza y el dolor de haber sido engañado de una forma tan humillante,
El aparato psíquico del fanático entra en una espiral maníaca de autoengaño y autoconvencimiento. Además, a más te humilla el líder, más fanático te harás para no sentir el dolor de dicha humillación. Prepárense entonces para ver en las redes sociales a fanáticos de Milei justificando su miserable vida mientras hablan de profecía, sacrificio, manos invisibles y fuerzas del cielo. Prepárense, porque muy pronto nuestros amigos libertarios van a entrar en su fase delirante. ¿Lo entienden ahora? Algo similar aconteció con la traición de Menem. Los dirigentes se acomodaron enseguida, pero el peronista de base quedó confundido. El mejor efecto es la de la traición es la sorpresa. No es esperado. Por lo tanto, obnubila a quien se siente engañado. ¿Ustedes creen que el régimen no utilizó la experiencia de Menem para instalar a Milei? En los últimos días se conoció la noticia de que en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada estaría funcionando una granja de trolls libertarios. Un ejército de tuiteros que tiene la función de construir el algoritmo de Yrigoyen, es decir, un relato favorable al gobierno en las redes sociales. La usina sería comandada desde las sombras por Fernando Cerinedo, cerebro digital de La Libertad Avanza, quien actualmente es investigado en Brasil en la causa por el intento de golpe de Estado contra Lula. El Salón de las Mujeres ya había sido usado durante el gobierno de Mauricio Macri para administrar las redes sociales. Posiblemente desde allí también operaba el ejército del troll del entonces jefe de gabinete Marcos Peña. A tener en cuenta cuando aparecen posteos de estos que voy a nombrar ahora. Pablo Carreira anunció que asumirá el frente de Dirección General de Comunicación Digital del gobierno, es decir, la granja de trolls que funciona en La Rosada. Antes se hacía llamar Juan Doe. Es sucesor de Iñaki Gutiérrez, quien administraba las cuentas oficiales y fue despedido del cargo. Dice ser ingeniero industrial, aunque aparentemente no estaría recibido. Es socio de Cerimedo en Madero Group. Divulgaba fake news, hashtag, como no la ven o van a correr zurdos. El gordo Dan se llama Daniel Parisini y tiene 133 mil seguidores en Twitter. Pongo presidentes por Twitter en su texto de presentación. Médico pediatra de Garrahan, es Ravier, vive en Recoleta, tiene un programa de la derecha radio y es amigo de Karina Milei. Se dedicaba a hostigar mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violencia y abusos, y también a las feministas y militantes de izquierda. El trumpista se llama Luciano Cabrera, tiene 108 mil seguidores. Usa inteligencia artificial como recurso de propaganda del gobierno con imágenes retocadas de Milei, en la que se lo ve musculoso y anguloso. Tiene una especie de obsesión sexual con el presidente. Mike Pichetto, hoy tiene la cuenta suspendida, cuya presentación decía: Ofelia, vas a correr. Especialista en tics violentos. No voy a descansar hasta ver a la colorada. En alusión a Ofelia Fernández, siendo brutalmente violada en manada por Máximo Kirchner, Leandro Saltor y Jorge Rial, mientras el indio Evo Morales los graba y los pajea, escribió en uno de sus tweets. Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, la Pepona Oñoqui y su pareja manejaban el TikTok de Javier Milei hasta que publicaron una foto personal en la cuenta oficial de la Casa Rosada y fueron desplazados de esa función. Tony Bear tiene 67 mil seguidores. Repostea contenido de todos los otros influencers tuiteros. Tiene la cuenta restringida a raíz de una sucesión de denuncias. El gordo antiprogre llegó a la fama gracias a Milei, que lo retuiteó aún en un posteo donde se veía un libro escrito en braille para los que no la ven. Libro escrito en braille para los que no la ven. Respetuosos los muchachos. Frank Fijap. Se llama Francisco Antunes, tiene 7.750 seguidores en su cuenta personal. Es el responsable de la cuenta Agarrá la Pala. Se metió en una marcha a la que tuvo que salir amparado por la policía. Imita a Milei al hablar. Siberial, su verdadero nombre es Nicolás de la Plaza y es un tuitero de la primera hora. Desde 2009, junto a Carlos Malatón, se convirtió en uno de los principales referentes liberales en el universo digital. Es abogado de un fondo de inversión. Tiene 75 mil seguidores, surgió antes de la aparición mediática de Milei. Dice que vive en Miami, pero está en Madrid.
y reivindica a Carlos Menem. Manuel Adorni es el vocero presidencial, aunque le ofrecieron el cargo de que otros tres candidatos lo rechazaran. Tiene 577.000 seguidores en Twitter. Ganó Martín Fierro Digital a mejor tuitero a principios de 2023 por sus posteos discriminatorios. Milton Friedman 5 tiene 5 cuentas y en cada una un promedio de 100.000 seguidores. Genera contenido propio que otros retuitean. Incluso el presidente viralizó el video trucado de Sergio Massa en campaña en la que se lo ve en aparente estado de embriaguez. Agustín Romo es diputado provincial bonaerense y tiene 163.000 seguidores en Twitter. Baja las consignas, modos y blanco cuando todos atacan como pirañas a alguna persona en particular. Y el último, Pregonero, se presenta con una foto de Julio Argentino Roca de su perfil. Es un usuario muy respetado de Milei. Tiene 100.000 seguidores, genera contenido propio, videos recortados y fake news. Instaló el hashtag no la ven. Cuando reciban algún tweet o algo de esta gente, saben de dónde viene. El ministro de Defensa Luis Petri, en la jornada del sábado, informó que tras una orden de la Justicia Federal de Bariloche, un predio del ejército ubicado en el Lago Moreno, que había sido usurpado en forma ilegal por comunidades mapuches, fue desalojado y recuperado para el Estado. Las tierras usurpadas vuelvan al Estado, la justicia ordenó el desalojo del predio del ejército en Lago Moreno, Bariloche, que había sido usurpado ilegalmente. Mis felicitaciones a la Fiscalía y a la justicia por su rápido accionar, afirmó el ministro. Lo curioso es que lo hayan entregado sin resistencia. Pregunto. ¿Esto confirma que los araucanos trabajan para el régimen y como ahora gobiernan los que tienen apetencias territoriales, acabó la protesta? Por otro lado, según la reforma de tierras, la ley de tierras que propone Milei, están en juego miles de hectáreas del ejército. Pregunto, ¿estas las recuperaron para entregarlas? La designación de Francisco Adorni generó un revuelo. El nuevo asesor del Ministerio de Defensa de Luis Petri no solo es el hermano del portavoz presidencial Manuel Adorni, sino que en tiempos en el que no hay plata, fue nombrado con un sueldo de unos 2.600.000 pesos mensuales. Se trata de un contador con más de 20 años de experiencia en la función pública, aunque sin formación específica en los temas de la cartera en la que se acaba de asumir. Experiencia en la función pública, los que tiran mierda contra el Estado. Según su currículum, Adorni trabajó en el año 2002 como administrador de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Ezeiza, cuando el intendente era Alejandro Granados. De 2004 hasta 2023 estuvo en la Subsecretaría Administrativa del Consejo de Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué? ¿Con quién? Y en la actualidad se desempeñaba en el Estudio Contable Impositivo CIA, donde ofrecía servicios de asesoramiento integral en aspectos fiscales, previsionales, contables, financieros y regulatorios para pymes. Y además, según detalla el currículum, también hacía consultoría de círculos de control interno y procedimientos administrativos, servicio de auditoría externa y gestión operativa. En cuanto a su formación académica, en el currículum se describe que Adorni cursó una especialización de administración financiera y control del sector público en la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, donde se graduó de contador público. Nada que ver para lo que fue nombrado y que fue esta función en el Ministerio desde el 11 de diciembre. Quizá una de las razones por la que más ruido hizo la designación de defensa de Adorni es que su hermano, como periodista y ahora como portavoz presidencial, construyó un discurso agresivo contra todo lo que tuviera que ver con el Estado. Tuitero desenfrenado, desde hace años cuestiona que los sueldos de los empleados estatales salen del bolsillo de los contribuyentes. Y, por supuesto, sus adversarios ahora no dejaron de pasar la oportunidad. En la última conferencia de la Casa Rosada, el portavoz presidencial fue consultado por el asunto. Es un tema que corresponde a mi hermano decirlo, no tuve nada que ver con esa designación. En diálogo con Perfil, amplió un poco más. Es un asunto de él, de todas formas es una persona que hace más de 20 años en la función pública y que debe ser de los pocos que tiene un posgrado de administración pública más allá de su carrera de contador. Así que no hay un problema de identidad, de idoneidad. Está todo mal, hasta que le toca a uno. ¿Se dan cuenta? Todo está mal. Pero cuando te toca a vos, ya no está tan mal. Recordemos que el vocero dijo cosas como estas.
9 millones de privados soportamos el gasto de 22 millones de estatales. Es imposible sostener la educación. Es hermoso vivir del Estado, sobre todo cuando lo mantiene la gente. Con farsantes como este, no se puede construir nada. Algunas conversaciones en el quincho. El martes se agarraron las trompadas en el Salón de las Mujeres en Casa Rosada, donde está instalado el Centro de Trolls, Iñaki Gutiérrez y Juan Pablo Carreira, el troll Juan Dou. Iñaki no quería entregar el cargo que le sacó Carreira. Se pelean por cargos en el Estado, mientras cambrean al pueblo. Se caen a pedazos. Libre castas. El nombre real del troll Juan Dou es Juan Pablo Carreira, a quien Milei le va a regalar un puestito en el Estado como director general de comunicación digital de la presidencia, donde va a cobrar por mes 2 millones y medio de pesos. Es uno de los trolls manejados por Cerimedo. El 1 de diciembre de 2015 había tuiteado lo siguiente: si algún día llego a recibir un peso del Estado, que me cuelguen de cabeza en el Congreso. Entonces había que ir a recordarle. Casta. La caja del PAN y Milei se le dio a los Jaimitos, el grupo libertario que maneja Santi Caputo. Son de la consultora privada vinculada a Caputo, Move Group. Ellos son Estefanía Magdalena Traverso, María Perelli, Dayana Perini, Agostina Sanguinetti Dopazo. En las próximas 2 semanas, más de 40 trolls manejados por Dado Cerimedo van a ser oficializados con puestos en el Estado. Oficializados. Serán nombrados principalmente el ANSES y PAVI. Así se preparan para hacer caja y destruir a los jubilados y sus derechos. El sueldo mínimo es de 1,5 millones de pesos. El gobierno de Milei, con la firma de Sandra Pietovelo, le dio sin licitar al Grupo Clarín, Editorial Arte Gráfico Argentino, Sociedad Anónima, 9.612.452.855 pesos para la impresión de libros. Mientras no quiere pagar salarios a los docentes, le regalan millones a Clarín sin licitar. En la reunión de gabinete del lunes, Sandra Pietovelo le dijo a Luis Caputo: Luis, si no me envías los fondos para alimentos a los comedores comunitarios, los chicos no se van a morir de hambre. Caputo le dijo: no me importa que se mueran, no te envío ni un peso. Recuerdo que la fuente está en los textos, ¿eh? Las entrevistas de Milei a TN o a La Nación son editadas, por lo tanto lo que no gusta se borra. Majul le comentó acerca del conflicto con Ali Expósito, que Fátima Flores también había sido contratada por gobernadores y sindicalistas. No respondió y eso se borró. También aparece el reportaje con una foto de Conan. Lo original es de Fátima Flores. No se aceptó el comentario y le entregó una foto del perro. Increíble que una persona con la trayectoria de Majul soporte eso y no lo denuncie. Eso califica a los pseudos periodistas del régimen. A Jalil en Catamarca le tomaron a los policías la casa de gobierno. No había nadie para reprimir. Algo a tener en cuenta cuando los represores también les pase que no lleguen a fin de mes. A ver qué hacen. Esto me lo hizo llegar a unos oyentes de Zárate, provincia de Buenos Aires. Si alguien tiene más información, envíela por correo, por favor. Los médicos, el círculo médico y las prepagas, además de aumentar tarifas en prepagas junto a los laboratorios, están cobrando copagos y aranceles. Es decir, dinero extra en negro a los afiliados en planes con cobertura total. Todo esto pasa porque las prepagas, el círculo médico y los médicos no se ponen de acuerdo con la platita y terminan haciendo pagar los platos rotos al afiliado. Y eso es completamente ilegal, es una estafa. Basta, no nos da más el bolsillo ni la salud que arreglen asuntos entre ellos, pero que dejen de perjudicar al afiliado. La CIA construyó un arma de fuego que podía hacer que un asesinato pareciera un ataque cardíaco natural. Un pequeño dardo hecho de hielo penetraría en el cuerpo de la víctima, liberaría veneno y se disiparía rápidamente, por lo que nada aparece en una autopsia.
Un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha advertido que se están desarrollando armas biológicas que utilizan el ADN de un objetivo solo para matar a esa persona. Durante el discurso en el Foro de Seguridad de Aspen, el representante norteamericano Hudson Crowe, de Colorado, advirtió que la llegada de este tipo de armas debería hacer que la gente se preocupe demasiado por compartir su ADN con empresas privadas. Son armas de ADN para capturar a personas concretas. Puedes tomar el ADN y el perfil médico de alguien y apuntar a él. Puedes matarlo o incapacitarlo. Algunos apuntes de la guerra interminable. Biden y Putin están tomando el camino hacia la guerra nuclear. Biden a proporcionar misiles de largo alcance a Ucrania. Y Putin a negarse a utilizar fuerza suficiente para poner fin al conflicto antes que se salga del control. Todos están trabajando para lo mismo. Hace rato que lo vengo diciendo. Algunos canales ucranianos de Telegram publicaron varias fotografías y afirmaron que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está luchando junto a las fuerzas armadas rusas contra el ejército ucraniano en Donetsk, cerca de la ciudad de Ugledar. Fuertes refuerzos militares del Real Ejército Británico se dirigen a Polonia, mientras las fuerzas de la OTAN llevan a cabo su mayor operación desde la Guerra Fría para prepararse para un posible conflicto con Rusia, informa el Daily Mail. Rusia toma la población de Avdiivka sobre pilas de cadáveres polacos y norteamericanos. Norteamericanos. Cayó Avdiivka y se abre después de 10 años suministro de agua potable al Donetsk. Soldados del 41 OMBR 122 TRO son utilizados para el trasplante de negros. Desde Odessa se recibió un video donde uno de los cementerios empleados repentinamente. Un dato interesante. En lugar de lápidas con los nombres de los guerreros del 41 y 122 eliminados por el ejército ruso, hay carteles con la inscripción de residuos quirúrgicos. Además, cerca se ha cavado un nuevo hoyo donde al parecer se enterrarían los próximos residuos. ¿Qué significan los residuos quirúrgicos? Es probable que esto sea lo que queda de las víctimas heridas de los equipos móviles negros de trasplante. Es probable que los dos comandantes de brigada dieran luz verde a la utilización de los 300 como donantes de órganos, considerándolos desaparecidos. Junto a Odessa se encuentran Rumania y Moldavia, donde funcionan sin demasiados secretos clínicas que realizan operaciones de trasplante, y es probable que los muertos sean utilizados como donantes de órganos y luego los restos sean enterrados. Anteriormente, los grupos Vozmedie habían comenzado a recopilar pruebas de los crímenes nazis, incluido el trabajo de los trasplantes negros. Y la última, lanzamiento de prueba del misil británico Trident II desde un submarino británico en el Atlántico acabó en un fiasco vergonzoso. Casi mata al secretario de Defensa británico. El misil capaz de transportar hasta 12 cabezas nucleares cayó al agua a pocos metros del punto de lanzamiento, observado por el secretario de Defensa británico Grant Shapps, a bordo del submarino. Se trata del segundo lanzamiento fallido consecutivo del Trident II. El último tuvo lugar en 2016 y con más o menos el mismo resultado. Según lo previsto, se esperaba que el cohete cruzara el Atlántico de oeste a este, cubriendo más de 3.500 millas. Y mire dónde terminó, ahí nomás. Problemas para Lula en Brasil. La Procuraduría General de la República de Brasil fue activada este sábado con una noticia criminal en contra de Lula. El PT está acusado de terrorismo. La acusación se basa en la declaración del PT de que tiene la intención de aumentar las donaciones públicas de Brasil a la agencia de la ONU involucrada en el cuello con el grupo terrorista Hamas. Según Novo, Lula se despertó con la práctica del terrorismo por ofrecer solicitar intervenir e invertir la obtención de recursos financieros para financiar la entidad que tenía como actividad secundaria, incluso su capacidad eventual, la condición de participante en la práctica de los crímenes de terrorismo practicados por el grupo terrorista Hamas. El presidente de Novo, Eduardo Ribeiro, dijo: "No contento de convertir nuestra política exterior en una broma internacional sin escala ni credibilidad, Lula decidió cruzar una línea muy peligrosa aumentando las donaciones de la UNRWA
después de todo lo que se reveló sobre sus vínculos con Hamás. Desde el comienzo del conflicto, Lula nunca ha ocultado sus preferencias por los terroristas, que en sí mismo ya es moralmente reprobable. Pero ir más lejos y decidir financiarlos directamente con dinero público al pueblo brasileño ya no es solo censurable, se lo convierte en un crimen. Pero, ¿de dónde viene esto? Brasil ha expulsado al embajador israelí y ha retirado a su embajador de Israel. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel llama a los periodistas a cubrir en directo la reprimenda al embajador de Brasil y declara al presidente Lula persona no grata en Israel. El presidente del Senado Federal brasileño, Rodrigo Pacheco, exige al presidente brasileño Lula una retractación oficial y una disculpa para el Estado de Israel y los judíos brasileños por su discurso en el que comparó las acciones de Israel en Gaza con el Holocausto. No hay manera de establecer una comparación entre los acontecimientos actuales con la persecución sufrida por el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Lo bueno de todo esto, vuelvo a repetir, de este momento histórico de la humanidad, es que todo se mezcla. Vamos a hablar un cachito de esta guerra, ¿no? De que está en curso, muy complicada. ¿Qué es lo que pasa en el Mar Rojo? El Comando Central de Estados Unidos afirma que los hutis yemeníes han comenzado a utilizar drones submarinos en sus ataques en el Mar Rojo. Aeronaves de Estados Unidos y Reino Unido acaban de lanzar decenas de ataques aéreos en Yemen contra múltiples objetivos del movimiento Ras Al Hulaa, más conocido como hutis, en respuesta a los ataques en el Mar Rojo. Ataque a un barco británico en Bab al-Mandeb. La Amri Marine Transport Company anunció el ataque y daños de un barco mercante británico en el estrecho. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes sirven a Israel para evitar Bab al-Mandab y el Mar Rojo. El embajador de Israel en la India ha revelado la ayuda de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para seguir la ruta terrestre de mercancías con destino a Israel. Están jugando al borde del Titanic, ¿eh? El occidente colectivo ha intentado atormentar a los hutis y yemeníes, pero hasta ahora está sucediendo lo contrario. Los ataques hutis están empezando a volverse sistemáticos y afectan a la mayoría de los objetivos. Por ejemplo, entre el 15 y el 19 de febrero, tres barcos británicos fueron atacados. El último fue el Ruby Mar, que se hundió. Sin duda se trata de una gran pérdida tanto en términos de dinero como de reputación para las armadas estadounidenses y británicas. A pesar de las afirmaciones de superioridad marítima, Estados Unidos y Gran Bretaña tardaron en sacrificar buques de guerra para cubrir a los buques mercantes. Washington podría construir una cadena de buques de guerra frente a la costa de Yemen para proteger a los barcos que no estén preparados para una confrontación. Sin embargo, la confianza estadounidense y británica en que los hutis no concentrarán sus ataques en buques de guerra, so pena de represalia, no parece ser tan alta como en el pasado. Tales ataques afectan a la reputación de Washington en Londres de la misma manera que la noticia de que el ejército ruso destruyó el primer tanque Challenger que afectó a Gran Bretaña. Mientras tanto, los hutis han aumentado significativamente la precisión de sus ataques. ¿Lo hacen solos o con la ayuda de alguien más? Es una pregunta abierta. Según el rastreador Marine Traffic, después de que los hutis hundieron el granelero británico Ruby Mar, registrado en Belice, muchos petroleros y graneleros comenzaron a marcar su ausencia de vínculos con Israel y afiliación estatal en el sistema de identificación electrónica para evitar accidentes. También se puede comprobar que buques de carga y petroleros chinos y rusos atraviesan sin problemas el Golfo de Adén y el Mar Rojo. La nueva gran escalada en Oriente Medio durará hasta el 15 de abril. Durante este periodo, la prima geopolítica del petróleo aumentará entre 1 y 3 dólares, dependiendo del grado de escalada del conflicto. Ese es el escenario básico. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, un escenario pesimista para el conflicto en Medio Oriente conduciría a una disminución del crecimiento del PIB mundial de 0,4%, 430 mil millones de dólares. El posible cierre militar del estrecho de Hormuz, la entrada al Golfo Pérsico, provocará un aumento del coste del petróleo del 40% y una desaceleración del comercio mundial del 0,8%.
Según el instituto, la probabilidad de un escenario pesimista del 15 de febrero es del 30%. Benjamín Netanyahu ignoró los llamados internacionales para evitar víctimas civiles durante la operación militar en la CDI de Gaza, dijo el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Israel se está preparando para llevar a cabo varios ataques aéreos de precisión con sus F-35 contra las instalaciones nucleares de Irán en todo el país. Es posible que en cualquier momento Israel lleve a cabo ataques aéreos continuos contra instalaciones nucleares de Irán, incluidas infraestructuras militares críticas como la fábrica de aviones no tripulados, según fuentes israelíes. ¿Están jugando con fuego o no? Israel hace un ataque con misiles contra el sur del Líbano. Las imágenes muestran las secuelas del ataque en la ciudad de Gaysi. Aún no hay informes de víctimas. De Yemen han capturado el vehículo submarino no tripulado norteamericano Remus 600, una de las unidades de reconocimiento submarino más moderna de Estados Unidos. Véanlo, se lo han capturado directamente. Conmocionó al mundo el centro del edificio en Valencia, construido con toda la tecnología actual, colmada de elementos combustibles. Felicitaciones a los de lirios verdes europeos. Este edificio ardía como una cerilla debido a los paneles aislantes de poliestireno y la imprimación de aluminio. Hemos devastado la deuda pública con 1.200 millones en primas de construcción relacionadas, pagado además para activar esta bomba de tiempo.
a una maravilla de un siglo maravilloso. Catalin Caricó, bioquímica e investigadora ganadera del Premio Nobel que ayudó a desarrollar la tecnología ARNm, utilizada para crear las vacunas COVID-19 de Pfizer y Moderna, es una de las miembros más recientes de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. El Papa Francisco anunció el nombramiento de Caricó, quien imparte clases en la Universidad de Zagreb en Hungría, en un comunicado de prensa del 10 de febrero. La Academia Pontificia, creada por Pablo II en 1994, estudia y aporta información sobre el uso de las biomedicinas en la protección de la vida. Navalny, el opositor a Putin, surgió como un representante de la ultraderecha rusa, xenófoba y racista. Después de ser adoctrinado por la inteligencia británica, se le pagaron 20 millones de dólares para desencadenar una revolución de color. Expuso todo el paquete Soros, LGTB, Gender y todo lo demás, empezando a hacer activismo. Parte del dinero dado por los ingleses lo empleó en armar una serie de estafas, que fue lo que lo llevó a la cárcel. Las autoridades rusas rechazan, por tercer día consecutivo, entregar a la familia el cadáver del líder opositor Alexei Navalny. El Kremlin dice que la investigación sobre las causas de su muerte siguen abiertas. Un norteamericano presente en Rusia denuncia que los informes de los grandes medios sobre la protesta que culpan a Putin por la muerte de Navalny en una prisión rusa son mentiras. Dicen que no hay protestas, son los miembros de los medios del régimen. Yo dije hace un programa atrás, a este hombre en Rusia no lo conoce casi nadie. So as you can see, there are no mass protests anywhere. There's hardly anybody out here. There's maybe, I don't know, 20, 30 people, most of them being media on the opposite side. That's where the Navalny shrine is. You know, people ask me all the time, do you ever have any issues in Russia? Up until tonight, no. But Navalny supporters clearly don't like me. Why would they like a man who came from America to speak out against the West backing Navalny? Well, that just irks them in a certain way. So they decided tonight that they weren't going to put up with my shenanigans and they were going to try to tell me off. They made some false accusations and it was dealt with swiftly. Misinformation doesn't equal factual information. So there you go. CNN, Fox News, MSNBC, all of them telling you that there's mass panic and protests and riots. It's untrue. Beautiful Moscow, Russia. In peace. En Bruselas llegaron al Parlamento una serie de cartas envenenadas con un producto que paraliza los músculos en presencia de fuerte luz y sonido. Están investigando el origen. Disturbios de inmigrantes en La Haya. Caos en el Teatro de la Ópera. Asaltado e incendiado. Los servicios de inteligencia y la policía están tratando de disparar la manifestación con informes de que los alborotadores son migrantes eritreos.
Dos de los gestores de activos estadounidenses más grandes del mundo, JP Morgan y State Street, abandonan Climate Action 100, un grupo inversor creado para presionar a las empresas para que luchen contra el calentamiento global. BlackRock también está reduciendo su participación cada vez más. Estamos soportando una invasión de mosquitos. Observen esto. Gente, acabo de matar un mosquito y literal es púrpura, ahí están viendo, es púrpura. Acá está una cama. No, no puede ser. ¿Qué es esto? Qué loco. Universidad de Estados Unidos dice que la lectura y la cultura son síntomas del supremacismo blanco. Y preparando a los niños para una vida solitaria. Increíble anomalía climática detectada en China. En algunas zonas de la región de Yangjiang, la temperatura bajó de 1.6 grados a un récord de 52 bajo cero en un solo día. Debido al clima más frío, las aves acuáticas han sido diezmadas en grandes cantidades, literalmente congeladas en el lugar. Pero mucha gente todavía no cree en las armas climáticas. Vamos a terminar. Cuando se observa la vergonzante cifra de la pobreza en Argentina y el ajuste de los jubilados, queda descubierto la perversidad y el sadismo que mueve al grupo duro del gobierno. Los jubilados de diciembre a marzo habrán perdido un 60%, con el aumento se restituirá un 27%, es decir, le licuaron el 33%, un punto del PBI. Ahora la consigna ante el esfuerzo es: esta vez va a valer la pena. Ninguno de los que la dicen gana 160 mil pesos por mes. Si realmente es cierto que en el segundo semestre comienza la remontada, cosa que no creo, ya lo habrán cagado a menos un 33% irremontable. Sin hacer una radiografía complicada, ¿qué recibe Milei en diciembre? ¿Cuáles serán las prioridades? Una inflación entre el 10 y el 12%, una diferencia cambiaria grande, falta de dólares y vencimiento de la deuda externa, con un gobierno descontrolado en retirada. Voy a hablar en función de la ideología del régimen, no de lo que realmente hay que hacer. Ahora bien, en lugar de operar a lo bruto sin bisturí y querer lograr metas que solo se obtienen con el hambre de la gente, hubiese transitado el camino de la mesura y hoy estaría en el cenit de su popularidad y no a un paso de la insurgencia general. Se puede ir bajando los gastos del Estado Nacional, achicándolo con criterio, eliminando los egresos inútiles y que el sector público completo haga el esfuerzo. De ese modo, dar un mensaje a provincias y municipios, sin afectar el sistema productivo. El principal gasto eran los intereses de la ANELIC. Ahí había que armar una inteligencia financiera para terminar con el problema. Estaban en pesos, no había motivos para pasarlas a dólares. Si un presidente que asume con el 56%, no hace valer su autoridad, no está a la altura. Una vez acomodado este tema, la inflación bajaba sola a un 6-7%, manejable y en descenso. Argentina tiene una crónica de cerca del 5%.
Controlar la inflación como una plaza donde no abunda el del dólar se podría proyectar en base a la confianza de un gobierno nuevo que, al tener las riendas firmes, puede planificar una devaluación controlada. La deuda en dólares de las empresas importadoras no era difícil de manejar, en función que casi la totalidad la tenían con sus casas matrices. En David comienza la liquidación de la cosecha. Con tiempo se debe consensuar el tipo de cambio al cual se liquida y firmar un compromiso. A ver si lo entendemos. Esto se resuelve acordando con los diferentes intereses y cada uno por separado. En economía, nada se soluciona con prepotencia. Estamos hablando de intereses ajenos. Y en todos los casos, buena fe, nada de agachadas. Esa es la forma como se consigue respeto, y un gobierno se maneja con respeto y honestidad bajo la línea de la sociedad. La deuda externa hay que manejarla con firmeza, mostrando que los acreedores están flojos de papeles. Las reuniones deben ser con testigos para que queden de manifiestos los aprietes y las amenazas, si las hay. Si quieren cobrar, déjenos trabajar. Eso debe quedar al descubierto. Si se hubiese manejado así, hoy tendría el 80% de la población detrás, en lugar de que ya se estén pruebas en la ropa. Y en ningún momento hablé de un plan de reactivación, solo estabilización. Se eligió el camino a la soberbia y el fanatismo, con el cual todos los que no piensan como él son una mierda, agregado esto a la voracidad de los que siempre quieren hacer negocios a costa de los argentinos. Y a esto me refiero, como lo dije al comienzo del programa. Esto es un plan establecido así. Milei viene a generar el caos y, por otro lado, vienen a hacer negocios, a cerrar los negocios que tienen que cerrar antes del caos. Por eso, como digo al principio del programa, y no para ser ingenuo al final, hay un plan elaborado hace décadas sobre nuestro país, que incluyó todo, absolutamente todo lo que aconteció. Nada quedó librado al azar. Quizás estemos en la etapa final del plan elaborado a fines del siglo XIX en Suiza. Y lo que se busca es el caos generalizado para lograr el escenario propicio. Las alianzas de Milei parecen demostrarlo. En el programa anterior anticipé el relato del déficit cero y que iban a puntualizar allí. No me equivoqué en nada. A partir del jueves comenzó un nuevo relato, el del sacrificio que va a valer la pena. Hay que aguantar 2 o 3 años. Una verdadera tomada de pelo, y que la alternativa era la hiperinflación. Como todo relato del régimen, es falso por donde se lo miren. La única hiperinflación en Argentina fue la de Alfonsín, y estuvo organizada y preparada por lo que usurparon el poder en 1989 junto con Menem, y se quedaron con medio país. Son los mismos que voltearon a la de la Rúa en 2001, para llevarse los dólares que había en el país. O nos olvidamos del desfile de 70 transportadores de caudales yendo a Ezeiza en diciembre del 2001. Y lucrar con la devaluación de Duhalde. Si alguien volteó los últimos dos gobiernos radicales fue el establishment. Los últimos grandes saqueos de Argentina armó el círculo rojo con los empresarios y banqueros, con su partícipe necesario Domingo Felipe Cavallo. La estatización de la deuda externa privada en 1983, la entrega de la Argentina con Menem, el mega canje del Corralito en 2001. Todo eso lo hizo Cavallo. Si a eso le sumamos la deuda externa contraída por Martínez Díoz, el seguro de cambio de Duhalde y la licuación Macri-Caputo, comparen con el dinero que se robó el kirchnerismo a ver a qué porcentaje llegan. Reitero que hablo en función de cómo se mueve el sistema, no de instalar otro modelo que sí nos catapultaría a la Argentina, que corresponde conforme a su capacidad y riqueza, si aplicamos otro modelo fuera del sistema. Si queremos vivir de la mentira de los medios del régimen, adelante. Todo lo que defienden este gobierno desde los medios son los que participan en los negocios. El 60% del país en la pobreza. Nómbrenme un solo empresario o banquero del establishment que se haya vuelto pobre. Al contrario, multiplicaron su fortuna a costa de la pobreza de la gente. Maduro pensará, ese volvió zurdo. Nada que ver. Planteo la realidad. Si estoy equivocado, nombren uno solo de quienes perdieron de los de arriba. Buenas tardes.